tardes a Jesús Loroño. Buenas tardes a todos los espectadores de España que están siguiendo las incidencias de la Vuelta Ciclista en su décima etapa entre Sabiñánigo y Tremp, con un total de 209 kilómetros. Una etapa que ha discurrido por un perfil eminentemente montañoso que ha cruzado las carreteras del Pirineo Ostense y Leridano en una jornada de auténtico ciclismo, de un ciclismo de gran altura, y yo diría que a través tal vez de las mejores páginas que se han escrito en el Tour de Francia, porque la de hoy sin duda puede ser una etapa de corte de Tour. Ahí está ese grupo de 8 hombres que ahora mismo son la avanzada del gran pelotón y que lo forman los corredores Álvaro Pino, Pacho Rodríguez, el escocés Robert Miller, el italiano Gianbattista Baronchelli, el irlandés Sean Kelly, los colombianos Fabio Parra y Martín Ramírez, así como el soviético Iván Ivanov. Ahora mismo, Emilio Tamargo, ¿hay referencia entre el grupo de cabeza y los perseguidores? Sí, exactamente, hay 1 minuto y 34 segundos entre este grupo de 8 hombres de cabeza y el grupo de detrás, donde los Thor y los Orbea, los MG Orbea, están tirando durísimamente, con Pello Ruiz Cabestany haciendo el principal trabajo. Pero hay ya 1 minuto 34 segundos, y mucho nos tememos que Pello va a verse reducido por lo menos al tercer puesto de la clasificación general. El maillot amarillo hoy pasará probablemente al hombre que tendrán los telespectadores en sus imágenes, que va en tercera posición en este grupo de cabeza, y que es Robert Millar, ese hombre que tiene un maillot blanco con pintas rojas. Así que por el momento difícil lo tiene, repito, el actual líder de la clasificación, Pello Ruiz Cabestany. Antes de seguir adelante, vamos a hacer un breve repaso a lo que ha sido la jornada de hoy hasta este momento en el que los 8 hombres vuelan camino de la meta de Tren. Ha sido una etapa muy movida, insisto, las carreteras eran plenamente de montaña, y aunque el piso era irregular, ese piso es el que facilita los ataques y el que facilita también el gran ciclismo. Tras un intento de Marino Mayón y otro de Di Plancaer, tras una caída de Pacho Rodríguez, se produce en el kilómetro 37 la escapada de Mariano Sánchez en la subida del Serrablo, por cuya cima de segunda categoría pasa el corredor del Kelme en primera posición, seguido de la guía Carlos Hernández y Bagot. El descenso del Serrablo es peligroso, peligrosísimo. Yo diría incluso que en algunos momentos de jugarse la vida, porque lloviendo, el corredor Mariano Sánchez aprieta el acelerador. Tras él tratan de marcharse otros corredores, y ha habido más de un conductor de coche que ha pisado ligeramente el abismo, ha rozado el abismo, tal era el descenso y el ritmo a que se bajaba. Por la meta volante de Voltaña, Mariano Sánchez pasa con 1 minuto 40 segundos sobre un grupo de perseguidores y un pelotón plenamente estirado. Después, en el kilómetro 76, hay una escapada de 15 hombres donde entran, entre otros, Baronchelli, De Roy, Miguel Ángel Iglesias, Serrapio, Urruti, etc. Ese grupo de 15 hombres alcanza a Mariano Sánchez en el kilómetro 88, justo en el momento en que los 16 corredores que quedan en cabeza se reparten y se dividen en dos grandes bloques. Por delante, Urruti, De Roy, Baronchelli, Serrapio, Aja, Guyot, Castellar, Basó y Espinosa. Pero en la subida de la foradada de tercera categoría, Aja ataca y pasa con 15 segundos de ventaja sobre Castellar y Serrapio. El corredor santanderino del grupo deportivo Reynolds mantiene la escapada durante muchos kilómetros. Sin embargo, en el kilómetro 116 es alcanzado por ese grueso del pelotón y se inicia la que iba a ser la gran aventura del día. La provocan Recio y Bernodó, aprovechando un pinchazo de Robert Miller. Detrás de ellos saltan Álvaro Pino, Antonio Coll y el francés Guyot. Más tarde, Baronchelli y Gil Mas. Y por último, Kelly, Miller, Ivanov, Parra, Ramírez y Pacho. Estos hombres se juntan en la subida al Col de Fadas de segunda categoría, kilómetro 130, por cuya cima el primero en pasar será el corredor ruso Iván Ivanov, dando tiempo a Pino y a el corredor escocés Robert Miller. En estos momentos el líder tenía un retraso tan solo de 45 segundos. Parecía que podía reaccionarse por detrás, puesto que junto a Pello Ruiz Cabestany, deshaciendo los equívocos que ayer se produjeron, se encontraba su compañero Perico Delgado. Sin embargo, los hombres de cabeza vuelan. Son 11 corredores, puesto que de ahí, de esa cabeza, pierde en principio contacto Recio y después Gil Mas.
Estos 11 hombres atacan inmediatamente en el kilómetro 168 el Col de Viu, puntuable de segunda categoría, por cuya cima es primero Pacho Rodríguez, delante de Robert Miller y de Sean Kelly. Después, en pleno descenso, el grupo se estira y pierde tres hombres más, Bernaudot, Antonio Col y Guyot. Por lo tanto, cuando se sube el Col de Perves, por delante va Álvaro Pino, después Robert Miller y más tarde Sean Kelly. En pleno descenso al Col de Perves se quedan, por lo tanto, los ocho hombres que vemos en carrera. Y antes de volver a comentar el tema con Jesús Loroño, vamos a preguntar a Manzaneque. Manzaneque, ciclismo de verdad. Sí, hoy ha sido una etapa prácticamente de tour, en la cual ha habido mucha subida suave pero muy dura, donde no se veían los hombres en 50 metros y donde ha habido mucha bajada, y yo ya he pronosticado con Alberto que era posible incluso que llegara el Kelly solo escapado, porque ha habido una bajada con muy buen piso y este hombre baja muchísimo. Ahora, también quiero decir que los hombres del líder han estado, que son unos grandes bajadores, han estado un poco dormidos, no han estado atentos a esta escapada. En principio, y si este grupo llega por delante, si este grupo llega por delante, el hombre que ganará la etapa, sin ningún lugar a dudas, será Kelly, que es el hombre que posee una mayor punta de velocidad. De acuerdo, ahí en estudios, Jesús Álvarez y Jesús Loroño. Loroño. Pues yo parece que sí, estoy bastante de acuerdo que pueda ganar Kelly hoy la etapa, salvo alguna desgracia que pueda tener. Pero pienso que no, porque ya la carretera más peligrosa, a mi juicio, ya lo han pasado. Y entonces yo veo que es el más sprinter y seguramente ganará. Lo siento por Cadestani, que parece ser que va a perder el maillot. Pero parece, según la referencia que tenemos de esas imágenes, Ángel María, confírmanoslo, parece que hay el grupo... Mira, Jesús, no te oigo, te oigo muy a saltos, no sé realmente lo que preguntas. Se están reduciendo. Paulatinamente al estudio, pero vamos a seguir aquí con la narración porque es imposible mantener un diálogo y nuestra línea de retorno está realmente en mal estado y no nos llega el sonido. Por lo tanto, vamos a centrarnos en estas imágenes en las que vemos ahora por delante como en la pantalla está el italiano Baron Kelly, vemos al soviético Ivanov, ahí está Kelly con su número 8 y su maillot azul, y realmente todo el grupo, los ocho corredores, están ahora colaborando de una forma intensa para que la escapada cuaje y pueda presentarse en la meta de tren con el mayor tiempo posible. Vamos a ver, Emilio Tamargo. Cuaja la escapada, aumenta la distancia. No, todo lo contrario, está reduciéndose. 1:10 ha sido nuestro último cronometraje hace aproximadamente, yo diría que un par de kilómetros, que hemos recuperado al grupo de cabeza. Estamos aquí a su lado, vemos más cansados a estos hombres que a los que vienen por detrás, encabezados por Pello Ruiz Cabestani y por Perico Delgado. Están tirando fortísimamente por detrás, a pesar de que aquí, como se puede apreciar ahora en las imágenes, Robert Miller trata de poner tierra por medio. Pero ahí está Parra respondiendo fenomenalmente bien y arrastrando a su rueda a Sean Kelly y a Baron Kelly. Así que va a ser todavía muy difícil de pronosticar cómo se va a llegar a Tremp. Por detrás, repito, cuando vamos a cruzar debajo de la pancarta de los 10 kilómetros, hay 1:10 de diferencia tan solo. Han reducido, por lo tanto, 25 segundos la diferencia que había anteriormente. Y los corredores ahora, obsérvenlo, los telespectadores están despojando de todo aquello que puede aumentar su peso. Están echando fuera los pastelillos, los alimentos y todo aquello que pueda aumentar el peso de la bicicleta para enfrentar el último esfuerzo. Adelante, Ángel María de Pablos. Ángel María de Pablos, vamos a probar fortuna, a ver si nos escuchas ahora. Te oigo ahora, Jesús, te oigo ahora, adelante. Bien, lo celebramos. A ver la distancia que queda hasta la meta, creo que acabamos de atravesar una pancarta de 10 kilómetros, ¿puede ser? Efectivamente, pancarta de 10 kilómetros a meta, cuando estos hombres, según las palabras de Emilio Tamargo, mantienen una ventaja de 1:10 sobre el gran pelotón que está intentando reducir distancias y que en estos kilómetros finales ha reducido hasta 25 segundos la distancia anterior. Cuando vemos cómo algunos hombres están acusando el esfuerzo y cómo Ivanov deja la rueda del colombiano Pacho Rodríguez, que parece que está imposibilitado de mantener el ritmo trepidante de la cabeza en el momento en que el director del grupo deportivo CAS, en concreto Cristian Rimo, está pasando a la cabeza para dar instrucciones a Sean Kelly. Por lo tanto, el grupo de cabeza, ahí tenemos
la referencia que nuestro realizador nos ofrece a través de las imágenes del helicóptero y vean cómo en efecto la distancia es notable, ese minuto largo que antes nos comentaba Emilio Tamargo, en un auténtico pulso, en un auténtico codo a codo entre un grupo que lucha por reducir distancias y otro que pelea por abrirlas. Fernando Manzaneque, ¿quién podrá en este pulso y en este codo a codo? Pues va a estar, como siempre está en las etapas llegando a la meta cuando hay dos escapadas y el líder está atrás. Ahí van a tirar mucho, están llegando, no son los 10 kilómetros, sino los menos. Yo creo que se van a presentar con el medio minuto, se van a presentar sobre el líder. Calculo yo los 40 segundos al medio minuto. De todas las maneras, está claro que desde el último puerto, el Alto de Perves, hasta la meta había 37 kilómetros de distancia en pleno descenso, y eso, según el código de los buenos escaladores, Jesús Logroño, siempre le perjudica a los hombres que suben. Pues sí, prácticamente es así. Pero yo estoy viendo ahora la carrera y me parece que Cavestani está haciendo una gran carrera. Le veo muy fuerte, está tirando la cabeza del pelotón y espero que sea entre 20 y 25 segundos la llegada de los primeros. ¿Puede ser hoy la confirmación, caso de conseguir enlazar o reducir esa distancia, la confirmación de un Pello Ruiz Cavestani que puede finalizar la vuelta en campeón? Para mí está bastante confirmado Cavestani. Ahora, no te puedo adelantar si va a ser un vencedor de la vuelta, porque la vuelta está al rojo vivo. Tiene varios enemigos ahí, que puede ser cualquiera vencedor, pero el hombre, vamos, mejor dicho, el chaval, está respondiendo magníficamente y yo pienso que a lo mejor igual gana la vuelta. Creo que, como comentabais anteriormente, Ángel María, Fernando Manzaneque, esta escapada es de altura, ha habido emoción en la carrera porque están ahí prácticamente los hombres que pueden optar al triunfo final con Kelly, con Millar y compañía. En efecto, como tú dices, Jesús, ahí están rodando el segundo de la general hasta hoy, Robert Millar, que está a 6 segundos tan solo de diferencia con Pello Ruiz Cavestani. Está el tercero de la tabla, el colombiano del grupo deportivo Thor, Pacho Rodríguez, que se encuentra a 43 segundos. También está el tercero, Fabio Parra, el cuarto, que se encuentra a 1 minuto 58 segundos. Está Álvaro Pino, que ocupa la plaza 18ª a 6:26. Sin Kelly, que ocupa la 19ª a 6:33. Gianbattista Baranchelli, que ocupa en la general el puesto número 22 a 7:01. Iván Ivanov, el soviético, que ocupa el puesto 24 en la tabla a 8:22. Martín Ramírez en el puesto 25 a 9:40. Antonio Coll, del Teca, que es un hombre de los que se ha quedado, naturalmente, que estaba a 10:48. Y por último decir que otro de los hombres que se quedó, que era Jean-René Bernodeau, el hombre fuerte ahora del Fagor, en el puesto 32, a 11 minutos 27 segundos. Pero realmente de los hombres que quedan son todos los que están ahí en punta de carrera, los que se encuentran por detrás del líder Pello Ruiz Cavestani, de ahí que la escapada fuera muy peligrosa, que estos hombres se dieran cuenta de la importancia que tenía, y de ahí que todos prácticamente, Jesús Logroño nos lo puede confirmar, también aquí Fernando Manzaneque, todos están pasando por cabeza, ¿verdad, Fernando? Pues sí, está pasando por cabeza, y ahora tiene que, entre Pedro Delgado y Cavestani, tienen que aprovechar, porque hay un repechón a 3 kilómetros de la meta, que pueden perder muchos segundos, pueden recuperar muchos segundos, pero este hombre que está en cabeza, en el que yo le temo mucho para la Vuelta a España, porque me gusta corriendo un montón de desarrollo y siempre se trata de largarse y llevar el pelotón. Adelante, Emilio, porque vemos cuando se corta el grupo de cabeza. Adelante, Emilio. Sí, en efecto, vamos a acercarnos ahora rápidamente al grupo de cabeza, pero antes digamos, otra noticia que creo que es también importante, y es que se ha reducido aún más la distancia. Hay tan solo 49 segundos entre los 8 hombres de cabeza y el grupo perseguidor. En la cabeza, por el momento, estamos un poquito lejos todavía de ellos, les estamos viendo a la distancia, pero me parece que no hay corte. No, hay se ha restablecido. Hay intentos de corte, pero ahí no hay todavía excesivo problema. Por detrás se viene muy fuerte, rodando a más de 60, 65 por hora, y la distancia, repito, se ha reducido de cuando dimos nuestro primer cronometraje de 1:37 a 49 segundos tan solo. En efecto, cuando te dábamos paso, Emilio, había un corte de 4 hombres por detrás entre los 8 de carrera de cabeza, pero después se ha recuperado, se ha restaurado la unidad de ese gran pelotón, de ese pelotón de cabeza que está impugnando por el gran pelotón. Un pelotón que, como tú dices, está reduciendo distancias y de alguna manera confirma las apreciaciones de Jesús Logroño ahí en el estudio en Madrid, de que Pello está respondiendo como un gran líder. Aunque de alguna manera, Jesús, tú sabes que la carrera muchas veces se plantean de una forma y luego salen de otra, habría que pensar que esta escapada no tenía que haberse dejado cuajar desde tan lejos, ¿no? Bueno, hay momentos en la carrera que uno se descuida
Pero eso no quiere decir que todavía la carrera pues la tienen terminada. Queda mucha carrera y a lo mejor, aunque hoy pierda el mayo, el hombre puede tener un descanso mañana igual. Tienen que trabajar los que cogen el mayo, y eso de estar en punta del pelotón todos los días también cansa, y claro, los nervios, todas estas cosas. Pero yo creo que no perderán mucho, andará con 20 segundos o así. ¿Ve entendimiento entre esos hombres de la cabeza de carrera, Loroño? Pues sí, creo, prácticamente parece ser que entienden. Lástima que el portugués, parece ser que, digo, el colombiano, no es gran rodador. Y estos colombianos, para mí, me están gustando muchísimo en esta vuelta porque son grandes escaladores. Y un escalador, para mí, siempre es un vencedor de una vuelta. Lástima que no tengan un director deportivo de por aquí, de europeo, digamos, para que rueden y para que aprendan a rodar muy bien, porque el escalador es el que puede ganar una vuelta. Cuando vemos aquí cómo cada vez que toma la cabeza Robert Miller o este hombre que está ahora en cabeza, que es Álvaro Pino, el grupo se estira de una manera tremenda, porque hay corredores que están acusando ya el esfuerzo de toda la escapada y de los kilómetros rodados a pleno tren. Vemos Robert Miller con ese maillot de lunares, que está ahora tratando de sacar el máximo partido de su tremendo esfuerzo. Un corredor, Miller, que curiosamente cuando se le ve en el momento de la salida no da la impresión de la fortaleza que tiene. Es un hombre más bien bajito, es un hombre fino, de contextura muy fina. Tiene muy a la usanza del Imperio Británico. En Inglaterra se lleva mucho los pendientes en las orejas. Es un hombre de una endeblez aparente que luego engaña, porque cuando se monta sobre la bici, cuando se enfrenta a las grandes dificultades de alta montaña, ahí está el escocés luchando como un coloso. El escocés Robert Miller, que naciera un 3 de septiembre de 1958, precisamente en la capital de Escocia, en Glasgow, y que naturalmente está intentando conseguir un triunfo en la Vuelta a España, puesto que esos 6 segundos de diferencia que le separan de Pello Ruiz Cavestani son aparentemente nada, aunque a veces Fernando, como el pasado año con Eric Aritú y Alberto Fernández, 6 segundos sean todo un muro insalvable. Yo lo que tengo que decir es ese hombre, que es el mejor, para mí es el mejor hombre de la Vuelta, el que lo veo de rodar con un desahogo grandísimo, lo he visto en dos subidas, no pide relevo a nadie, él se lo asa, se lo come y se hace todo por sí mismo. Y a mí me gusta mucho, y yo me atrevería casi a dar ganador. Hay que tener mucho cuidado, pero uno de los ganadores de la Vuelta a España. Robert Miller, que es el hombre que cuando coge la cabeza del grupo nunca mira para atrás, siempre pone su o impone su ritmo y su tren, y parece que da a entender el que pueda que me siga. Esto es una virtud de grandes escaladores, de grandes corredores, ¿verdad, Loroño? Pues sí, a mí me ha gustado mucho también, tal como ha dicho mi amigo Manzaneque. Es un gran batallador, él no piensa ni que le siguen a rueda a nadie. El hombre ataca y va con todas sus fuerzas, con toda la moral para adelante, y es un gran batallador. Y claro, yo desde estos momentos pues pienso que también puede ser uno de los vencedores, pero también le costará. Cuando está el grupo de cabeza, estos 8 hombres de cabeza, iniciando ya el pleno descenso hacia la localidad de Tren, ahí vemos cómo está al fondo esa especie de acueducto de puente sobre el pantano, y la ciudad está ya prácticamente perfilándose en el horizonte. Una ciudad que se ha vestido hoy de gala para recibir a los 144 supervivientes en esta edición de la Vuelta a España 1985. Hemos perdido provisionalmente las imágenes con nuestro helicóptero. Mientras tanto, vamos a intentar volver a Torre España. Jesús Loroño, ¿este ciclismo de ahora es mejor, peor o igual que el de tu época? Hombre, el ciclismo siempre es igual. Los 200 y pico kilómetros, el kilómetro de ahora y de hace 20 años es igualito. Lo que pasa es que las carreteras han mejorado, y yo creo que, pues en fin, puede ser un poco más moderno, pero ya, como he dicho, los kilómetros, las cuestas, ahí están, el Tourmalet está en el mismo sitio, el Aubisky también, el Aspel, Périssur, y todas las montañas, ¿no? Entonces, tal vez añorarías, Jesús, el piso, que quizás sea mejor que entonces, y el material. Bueno, el material yo creo que hemos llevado bastante bueno nosotros. Yo he corrido la Vuelta a Italia, Vuelta a Francia con el equipo Faema, y Learco Guerra nos preparaba un material muy bueno. Más que el material, yo pienso que las carreteras han mejorado. Vamos entonces a ver, Emilio Tamargo, si nos das nueva referencia entre el grupo de escapados y ese pelotón, que no es grande, porque no es la totalidad del pelotón que va a su casa.
Atención, la distancia en el kilómetro 3, cuando faltan 3 kilómetros para llegar a la meta, se había reducido a 41 segundos, pero mucho me temo que ya no hay distancia. Está tirando fortísimamente en cabeza ahora Robert Millar en este repechón y creo que se va a alzar con la victoria si no se lo impide Sinkeli, porque me da la impresión de que el irlandés está a la espera, el gaélico, perdón, está a la espera de lo que surja para pegar el hachazo final. Creo que va a ser una etapa entre Kelly y entre Robert Millar, y probablemente también hoy Robert Millar se va a vestir de amarillo. Atención, cuando vemos en cabeza de pelotón al líder, a Pello Ruiz Cabestany, a la rueda del corredor holandés Theo de Roy y de su compañero Perico Delgado. Ahí vemos a Stephen Rock, ahí vemos a los hombres del favor, ahí está Bernodot, que entrará primeramente en la escapada, en ese grupo que está tratando de reducir esa distancia, que como bien dice Emilio Tamargo, no va a tener ya prácticamente espacio para reducir tiempo. Vemos ahora cabeza de carrera, cómo ha pasado Perico Delgado, tirando de su compañero, haciendo malo los comentarios que ayer se hicieron sobre un ataque de Perico a 2 kilómetros de meta que dejó prácticamente abandonado a Pello ante Robert Millar. Hoy Robert Millar va por delante, Perico marca el tren ahora a Pello, mientras se meten también los hombres del Panasonic que están colaborando, aunque bien que por fin es muy distinto. La pérdida de Peter Winnen en el Panasonic es muy importante, Fernando Manzaneque, para el objetivo que se había planteado el conjunto holandés en la Vuelta a España. Pues sí, es muy importante. Pero de todas maneras, yo sabía que hoy tenía que sacar el Kelly, porque era una etapa para él, con mucha bajada al final, y lo que pasa es que ahí faltan algunos hombres para haber sacado más tiempo. Yo esperaba que se hubiera traído algunos hombres de su equipo más, pero ahí han venido unos tíos que están relevando muy bien y se entienden muy bien. Cuando el grupo de cabeza, atención, está entrando ya en las calles de Trem. Atención, pues, por lo tanto, de un momento a otro veremos la pancarta de último kilómetro para estos 8 corredores que van a disputar entre sí el sprint, y no sería nada aventurado decir que el ganador de esta etapa hoy en Trem va a ser Sinkeli, el hombre que aparentemente y al menos sobre el papel es el más rápido de cuantos hombres se encuentran en la aventura. Atención, con la excepción incógnita del soviético Ivanov, que no es hombre conocido por estos pagos y que puede sorprender a propios y extraños. Hay que dejar las posibilidades de los colombianos, que ya sabemos que no son rápidos, que no son sprinters. Hay que dudar de la capacidad de llegada de Álvaro Pino, que ahora de momento ocupa la cabeza, y en principio y sobre el papel Kelly tiene que ser el vencedor de esta décima etapa de la Vuelta, cuando ya los corredores están a punto de doblar a su izquierda y enfilar la recta de meta. En el momento en que lleguen a ese final de calle, doblarán a la izquierda, véanlo. Kelly está muy bien colocado. Y van a enfrentar ya con los últimos metros. Ahí está. Vean cómo Kelly en segunda posición mantiene la rueda de Álvaro Pino, que está luchando por mantener esa breve ventaja. Atención, una duda tremenda. Ahí está por delante Pino, Kelly por detrás. Los hombres están planteándose el sprint codo a codo. Kelly va a ganar, yo creo que gana como quiere, con facilidad. Evidentemente Kelly va a ganar con facilidad. Kelly el primero, véanlo, sin problemas. Barón Kelly segundo, tercero Álvaro Pino, cuarto Pacho, quinto Iván Ivanov, sexto Robert Millar y séptimo y octavo para Fabio Parra y Martín Ramírez. En principio lo esperado, Fernando Manzaneque. Sí, así estaba ahí. Yo lo que no creo que saque más de los 40 segundos que ya hemos dicho, y ojalá y no lo saque, pero de todas maneras pierde el líder. Sí, los 40 segundos va a haber de cabeza al líder. Cuando están ya los hombres del gran pelotón enfilando, es el propio líder quien va a ser noveno. Ahí está el líder noveno, décimo José Luis Navarro y once Theo de Roy, el propio líder haciendo alarde de ese punto honor tremendo. Vamos a ver si nos facilitan las diferencias en segundos con respecto a los primeros, aunque está claro que son más de 6 segundos, lo que es suficiente para que nuestro compañero, nuestro Alberto Vázquez López, estamos pendientes de él, a ver si llegábamos hasta él. Son suficientes, decíamos, los 6 segundos para que Robert Millar pase al primer puesto de la general. Vean cómo Kelly, en esa repetición de la llegada, se impone con una notable facilidad sobre Jean-Baptiste Baron Kelly, que es el hombre que prácticamente ha entrado ahí segundo, pero sin apenas disputar el sprint. Sí, no traía sprintes el adelante, iba a ganar fácil, pero queremos decir también a todos los aficionados españoles que solamente han entrado hasta ahora 28 corredores. Oímos por ahí la voz de Alberto Vázquez López. Alberto, tienes ya
protagonista. ¿Tienes ya protagonista? Tengo a Álvaro Pino. Adelante, pues, con ese protagonista. Adelante, Alberto, adelante. Hola, efectivamente. Aquí está con nosotros Álvaro Pino, integrante de la escapada del día. Cuéntanos cómo ha sido desde el principio su desarrollo y este desenlace. Bueno, en principio empezaron a mover la carrera los skills mucho. Vamos, no en principio, cuando empezaron los puertos, yo estaba al hilo porque iba bien, entonces estaba pendiente de Pacho también. Y hubo un momento que atacaron dos skills y Cole también, salté a por él, me encontré con fuerza, remaché y me fui. Entonces me fui con tres o cuatro, fui dejando a la gente. Después de atrás pues me cazaron el grupo de Kelly, los dos colombianos, Pacho y Milar. Entonces pues fue ya la escapada desde ahí. A partir de ahí pues tiré todo lo que pude para bien de Pacho, ¿no? Para bien de Pacho y bien del equipo, que íbamos dos del equipo. Entonces pues... Álvaro, una referencia, ¿cómo has visto a Milar? Bueno, Milar creo que va muy fuerte y vamos, pero hoy de todas formas creo que el peso de la escapada la hemos llevado entre el skill y el zorro, aunque por supuesto Milar ha tirado muchísimo también, ¿no? Y nada, pues Milar hoy ha demostrado que puede ser un líder fuerte. ¿Tanto como para vestirse definitivamente de amarillo en Salamanca? Bueno, yo no diría tanto porque es muy difícil en realidad, porque ya ves lo que está pasando cada día y cada día va a haber batalla, quedan etapas muy duras y entonces es muy difícil. ¿Dónde va a estar el próximo reto para el pelotón? Bueno, el próximo reto nunca se sabe, nunca se sabe. Gracias, Álvaro Pino, sí, sí. Y gracias, vamos, Alberto, puede gracias, liarse Alberto, una etapa Lupe. Que sobre el papel no es muy difícil y puede liarse, o sea que eso no tiene nada que ver. Gracias, Álvaro Pino. Gracias también a ti, Alberto Gatica Lute. Cuando digamos cuanto antes que la diferencia entre los ocho hombres de cabeza y el grupo que les ha seguido es de tan solo 30 segundos, 5 horas, 31 minutos, 31 segundos para los primeros, a un promedio de 37 kilómetros, 826 metros por hora, y 5 horas, 32 minutos, 01 segundos para el grupo de perseguidores. Adelante, Alberto Fernández, con ese nuevo líder ya confirmado. Aquí está el líder, Robert Millar, el escocés que ha luchado en las últimas jornadas por vestirse de amarillo y que dentro de unos instantes efectivamente así va a estar vestido. ¿Ha sido dificultosa la salida de usted del pelotón, teniendo como referencia a un Pello Ruiz Cabestany que luchaba por llegar hasta el grupo que usted comandaba? Yes, the question is, was it hard to escape from the group who was the leader, Cabestany? Yeah, it was difficult to get away from Cabestany. He was still very strong. And then on when Rodriguez attacked, I went with him, and Cabestany couldn't follow, and we rode together as much as we could. Sí, por supuesto, siempre es difícil de atacar a un líder. Le hemos atacado todo el día y en un tal momento le hemos dejado detrás. Y desde el momento nosotros como grupo hemos intentado de relevar todo juntos, todo como podemos, y ellos detrás también, de modo que fue una lucha titánica. Hace unos días en un periódico de cobertura nacional decía Milar que la inexperiencia de Ruiz Cabestany iba a ser quizás su mejor baza. ¿Ahora sigue opinando lo mismo? Makes some days you made a declaration that that Cabestany doesn't have the same experience as you, and that may be in your better for you. You still think the same? Yeah, I still feel the same. Cabestany is 3 years younger than me. I've been a professional now for 6 years. It's sure that I have more experience. I can read the course, read the race a bit better than he can. But I don't underestimate him. He's still very strong, and in the days to come, he's still the most dangerous rider for me. For you, he's most dangerous. Yeah. No, dice por supuesto que Cabestany tiene 3 años menos que él, y eso significa que no tiene la misma experiencia, y él cuenta un poco con este, pero tampoco quiere ser ciego en este plan, porque dice, por mí, en el pelotón de mis enemigos, el más fuerte es Cabestany. Una última pregunta, y que requerimos una respuesta concisa. ¿Tiene fuerzas, tiene equipo para mantener el liderato hasta el final?
Yeah, the question is, and they ask you to give the answer right. Do you think you're strong enough and your team is strong enough to win the Spanish Tour? The Peugeot team here is the strongest team. Whenever there's any side wind or we ever have to ride on the front, everybody's up the front and we're all strong. Eh? Ed Miller, same. And I'm not tired. No, él dice que el mejor equipo en la Vuelta es el equipo Peugeot, el equipo de él, que han trabajado mucho y que van a trabajar en los próximos días también. Entonces yo le preguntaba y Miller, él mismo dice, mira, lo único que puede decir es que no soy cansado hoy. Gracias y enhorabuena, Robert Millar. De momento, conexión para ti, Ángel María de Pablos. Gracias, Alberto Bacigalupe. Antes, con esa memoria que todos teníamos de Alberto Fernández, había dado paso a Alberto Fernández. Que más quisiera uno que Alberto nos pudiera salir al otro lado del micrófono cada vez que le diéramos paso. Evidentemente, ha sido un lapsus de recuerdos. Alberto